Empezar, ah, no, 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 vale, vale, vale. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, eh, a quienes indudablemente agradecemos eh, que hayan estado con nosotros, que hayan organizado esta conferencia, así como no a la Casa de vamos, a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial, quienes bueno, continúan apoyan, apoyando nuestro proyecto y esto hace que un año más podamos impartir aquí nuestros cursos anuales. Hoy eh, bueno, pues queremos arrancar el curso con una breve sesión de presentación, en la cual, bueno, pues la primera parte hablaré yo. Yo soy Rocío Martín, que dirige Caminos del Románico, y posteriormente daré la palabra a Tania Mamolar Nevado, a quienes algunos ya conocen, ella es docente de Caminos del Románico y en concreto será la persona que imparta los cursos aquí en la Casa de Cultura. Si hablamos eh, de unos cursos, bueno, pues lo primero sería que ustedes puedan conocer. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Caminos del Románico? Bueno, pues Caminos del Románico es un grupo formado por eh, licenciados en historia del arte, historia y bellas artes unidos por un interés común, el arte románico. En este sentido, nuestro interés es eh, la divulgación de este arte al que amamos y por eso realizamos diferentes actividades. Actividades eh, que pueden ser talleres, cursos para jóvenes, adultos. En concreto, lo que nos trae hoy aquí, los cursos monográficos anuales. Nuestra sede está en Madrid Capital, pero eso no hace que no solamente estemos en Madrid, sino que también estamos en San Lorenzo y en Segovia. Uy. Dentro de las actividades para adultos, nosotros diferenciamos dos grandes grupos: aquellas que se establecen dentro del aula y las que son fuera del aula. Dentro del aula las principales serían nuestros cursos monográficos anuales, 11 monografías de contenidos independientes, los cuales se imparten de forma presencial. Arrancamos nuestros cursos en octubre y terminamos en torno a mayo-junio. Cada curso está compuesto de 30 sesiones, lo que equivale a 60 horas, que se imparten un día a la semana con una duración de dos horas. Como ven, estos son los títulos de las 11 monografías, si bien los temas que contemplan cada propio monográfico lo podrán ver en nuestra página web. Esto ha sido lo de las pilas. Bien. Además de los eh, cursos monográficos, tenemos eh, cursos técnicos dirigidos a especialistas en materias muy concretas. También tendríamos seminarios que tienen una duración variable. En principio han sido siempre eh, seminarios presenciales y con temas elegidos entre nuestros alumnos. Es decir, a lo largo del curso surgen preguntas que nos hacen el, cuestionarnos si quizás, si quizás hay que ahondar más en determinados contenidos. Además de estos seminarios, tenemos unas jornadas que hacemos de forma anual. Estas jornadas las realizamos en Segovia, en concreto este año ya se han celebrado, el pasado fin de semana. Y bueno, pues bajo un tema o un prisma, eh, pues eh, digamos, estamos tres días trabajando, tanto con recursos, eh, podríamos decir, específicos, con talleres o visitas, como también a través de conferencias. si pasas tú mejor. Actividades fuera del aula. Conferencias. En la Casa de Cultura de San Lorenzo todos los años eh, presentamos diferentes conferencias, en concreto son cuatro. Hoy tendremos la primera de ellas de arranque del curso. Asimismo, también estamos en diferentes espacios. Ya aprovecho y cito que el próximo jueves 30 estaremos en el Museo Arqueológico Nacional. Asimismo, eh, hay que reflejar también las salidas de campo. Las salidas de campo son eh, visitas que realizamos con nuestros alumnos eh, para poder conocer el románico en situ. Estas visitas están acompañadas por eh, cada uno de los docentes que imparten clase en Caminos del Románico. Es decir, están dirigidas a los alumnos y además son dirigidos por nuestro cuerpo docente, de modo que no es una visita al uso, no es eh, ir acompañado de un guía turístico, sino con una persona especializada en románico para una ruta concreta románica también. En cuanto a la formación no presencial, bueno pues el año pasado nos lanzamos, eh, sacamos diferentes cursos a lo largo del año de formación no presencial, en concreto una formación online no en diferido sino en directo. Para ello utilizamos como herramienta zoom y estos cursos son cursos más breves, eh, están compuestos por 12 horas y con una temática muy concreta. Hablaremos de estos cursos a partir de octubre, puesto que empezamos con ellos en noviembre. En cuanto al curso y la presencialidad, el año pasado dimos cursos, dimos cursos presenciales. Y he de agradecer a todos los alumnos, que de hecho veo alguno en la sala, que se siguieran todas las pautas y esto nos llevara a que no tuviéramos ningún tipo de sobresalto durante todo el curso. ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, pues los grupos van a ser grupos reducidos, eh, si vamos a mantener esa distancia de seguridad, seguiremos tomando temperatura antes de entrar al aula, tendremos nuestros geles y, sobre todo, también tenemos preparado todo tipo de escenario para cualquier anomalía, podríamos decir, o situación diferente eh, que podríamos encontrar durante el curso. Es decir, en caso de confinamientos, en caso de incidencias puntuales por todo lo que estamos o hemos vivido el año anterior, las clases pasarían a un formato online, se impartirían del mismo modo, el mismo día, la misma hora y, por supuesto, con el mismo docente respecto al alumno. el alumno, una vez que está matriculado en caminos de románico, no solamente digamos que tiene eh, ese acceso directo a las clases presenciales sino que también tendrá unas claves que le permitirán a través de la página web poder descargarse los temarios que utiliza el docente en el aula. De modo que si un día he de ausentarme pues no quedaría perdido ese día puesto que tengo esa información previa. Asimismo, todos los profesores tienen un correo corporativo al cual ustedes pueden dirigirse si eh, bueno, pues surge alguna pregunta eh, fuera ya del horario de clase y no quieren dejarla para el día siguiente. Eh, por otra parte, comentarles también que toda la información que, van, vamos, eh, que ya he enunciado, tales como las conferencias, seminarios, etc., lo vamos haciendo público a través de boletines que enviamos a nuestros alumnos y, por supuesto, a través de redes sociales, como no podría ser de otro modo. Finalmente, ¿qué cursos son los que se van a impartir aquí en esta Casa de San Lorenzo del Escorial? Bueno, pues los martes, el monográfico Los Caminos a Santiago, Historia, Cultura y Sociedad. Este es un monográfico en el cual andaremos en torno a la figura no solamente de Santiago Apóstol, sino de todo lo que sucede en torno al Camino de Santiago. Es decir, hablaremos de literatura, música, esas construcciones de obra civil, los cambios en las ciudades tan importantes para que se desarrolle, se mueva ese Camino de Santiago. Y también, como no podría ser de otro modo, veremos pequeños recorridos por los diferentes caminos principales, podríamos decir, el francés, portugués, etc. En cuanto a los jueves, los jueves ya el título es esclarecedor, el románico en la península ibérica, primeras manifestaciones. Eso será lo que vamos a ver, esas primeras manifestaciones, eh, condados catalanes, en fin, no voy a extenderme porque tienen todo ese temario colgado también en la página web. Respecto a costes, estamos hablando de un coste anual de 355 euros, eh, se puede abonar por transferencia, haciendo ingreso, para hacer la matrícula simplemente pueden llamarnos por teléfono, enviarnos un mail y bueno, pues cuando termine Tania estaremos por aquí por la sala por si surge alguna consulta en torno a nuestros cursos. Nada más, eh, creo que voy a dar paso a Tania que a fin de cuentas es eh, a quien debemos de eh, escuchar, hoy nos presenta la conferencia Burgos, un hito en el camino de Santiago. Tania, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Sabíais que Burgos llegó a tener 32 hospitales en la época medieval dedicados exclusivamente a la asistencia al peregrino. Bien, es un dato muy significativo con el que quiero empezar esta, esta charla, esta conferencia, porque nos hace ver... Como estoy diciendo, esos 32 hospitales es un, es un dato muy significativo porque eh, nos hace ver que Burgos era una de las paradas esenciales del, del Camino de Santiago y este paso de la ruta jacobea por la capital castellana va a ser fundamental para su desarrollo. Eh, gracias a esta vía de, de peregrinación, pues va a llegar la prosperidad, va a, a impulsarse toda la actividad económica, comercial, artesanal, hasta que burgos, en el, a partir del siglo xiii, sobre todo ya a finales de la, de la época medieval, se va a convertir en uno de los centros económicos más florecientes, más prósperos de, de, toda, de toda europa. de manera que con motivo del de año sacoveo que este año celebramos, año sacoveo, año santo, eh, jubilar, compostelano, hay multitud de, de formas y coincidiendo además con el octavo centenario de la Fundación de la Catedral Gótica de Burgos, pues hemos querido realizar esta conferencia para presentar nuestros cursos monográficos aquí en, en San Lorenzo de, del Escorial. De manera que vamos a hablar un poquito del Camino de Santiago, vamos a hablar de la historia de Burgos, vamos a hablar del recorrido del Camino de Santiago por la ciudad de Burgos y además hablaremos de las dos catedrales de Burgos. ¿Estaréis pensando cuáles son? Es muy fácil. Primero la románica y luego la gótica. No es que haya dos a la vez, sino que una va primero y después la, la otra. Bueno, pues vamos a, vamos a ello. El camino de, de Santiago, origen y organización. Esto es una pincelada, como digo, de lo que podemos ver eh, de manera mucho más ampliada en el, en el monográfico que hemos preparado y que estamos presentando eh, hoy aquí. Bueno, pues según la Biblia, según la tradición también cristiana, ¿quién era Santiago? Santiago era hijo de Cebedeo, era hijo de Salomé, era un pescador que eh, bueno, va a ser captado por Cristo para formar parte de, de sus discípulos. ¿no? Y el Breviarium Apostolarium, que es el que ¿No, no veis el curso. Bueno, dejo la flecha, ¿la flecha se ve? Vale. Eh, pues el Breviarium Apostolarum, que es un escrito ya del siglo VI, eh, nos dice eh, cuáles fueron los lugares donde se marcharon precisamente todos los apóstoles, una vez que Cristo había fallecido, se había producido Pentecostés, se marchan a diferentes lugares a predicar y a evangelizar. Eh, la, la llegada de, de Cristo. Pues en este Breviarium es donde se dice que Santiago va a venir a predicar aquí a Hispania, y como veis, se recoge en este mapa mundi del Beato de, de Burgo de Osma, que ya fue realizado en el siglo XI, pero recoge toda esa tradición. Bueno, pues a partir de este breviarium, otros eh, escritores de la época, otros intelectuales del momento, como pueden ser San Jerónimo, Beato de liébana o el propio San Isidoro de Sevilla, se hacen eco de esta noticia. Entonces, eh, esa noticia al final se convierte en una verdad ¿no? y, y se va asentando esa idea de que Santiago ha predicado aquí en la península y lo empiezan a, a ubicar en diferentes lugares de, del, del territorio peninsular o del territorio de nuestra, de nuestra geografía. ¿no? En cuanto a su martirio, una vez que supuestamente ha venido a evangelizar a Hispania, pues tuvo que volver a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que va a ser martirizado por orden de Herodes de Agripa, alrededor del año 44. No sabemos cómo fue martirizado, fue uno de los primeros eh, discípulos en ser martirizado, pero en el Códice Calistino nos da todos los detalles, nos dice que fue decapitado, cosa que en los Hechos de los Apóstoles no se dice. Aquí tenéis el, el texto del códice calistín que dice, es llevado a presencia de Herodes para recibir la muerte y condenado por una encarnizada sentencia de muerte y bañado en el charco de su rosada sangre, coronado con triunfal martirio, vuela al cielo, laureado con inmarecibles laureles. Pues ahí nos está narrando ese momento del, del martirio. Una vez que ha sido supuestamente decapitado, la cabeza va a estar custodiada por la Virgen y a día de hoy esa reliquia se conserva en la iglesia de Santiago en Jerusalén. Mientras que el cuerpo va a ser tomado por sus discípulos, lo van a poner dentro de una barca de piedra y de forma milagrosa va a recorrer y atravesar todo el Mediterráneo, parte del Atlántico, hasta que desembarcan en las costas gallegas, concretamente en Iria Flavia. Y de nuevo tenemos el códice calistino que nos narra esta translatio, es decir, esta traslación, esta, este traslado del cuerpo de Santiago desde el lugar donde fue martirizado en Jerusalén hasta el lugar donde fue supuestamente enterrado en, en la actual Santiago de Compostela. Dice, sus discípulos, apoderándose furtivamente del cuerpo del maestro, con gran trabajo y extraordinaria rapidez lo llevan a la playa encuentran una nave para ellos preparada y embarcándose en ella se lanzan al mar y en siete días llegan al puerto de Iria que está en Galicia y a remo alcanzan la deseada tierra están buscando un sitio donde enterrar a su discípulo cuando llegan allí cuando llegan a, a Iria Flavia todo ese territorio eh, estaba dominado por una dama señora reina eh, que se llamaba Lupa y le van a pedir pues un terrenito, un sitio para poder enterrar a, a, a Santiago. Y ella era pagana, evidentemente, no va a tener muy buenas intenciones para con estos discípulos del, del apóstol y busca una serie de triquiñuelas para eh, matarles. Y dicen, trasladan el sagrado féretro a un pequeño campo de cierta señora llamada Lupa. Le piden que les dé un pequeño templo, antes de dar respuesta alguna, medita en lo profundo de su corazón de qué manera los entregará a una cruel muerte. Y les contesta: id, buscad al rey que vive en dujio y pedidle un lugar para disponer la sepultura a vuestro muerto. Cuando llegan allí donde está el, eh, el rey, bueno, pues les oye, les escucha, pero luego eh, dice: dudando qué había de hacer, e inspirado por diabólica sugestión, ordena en el colmo de la crueldad, que ocultamente se les prepare una emboscada y que se mate a los siervos de Dios. Pero no obstante, descubierto esto por voluntad de Dios, marchándose secretamente, escapan huyendo con rapidez. Es decir, que este eh, eh, lupa les envía a este rey y este rey a su vez también quiere hacerles una emboscada. Cuando el rey se da cuenta de que los discípulos de, de Santiago se han escapado, salen a su encuentro. Eh, van a perseguirles y resulta que al cruzar un puente, por voluntad divina, ese puente, eh, bueno, pues se resquebrajan los cimientos y se desploma hasta lo más profundo del río. Entonces, claro, los discípulos se quedan eh, eh, en shock y van de nuevo a ver a Lupa y le dicen, oye, mira lo que ha hecho la voluntad de Dios. Eh, este rey al que nos has enviado, eh, bueno, nos quería matar y mira lo que le ha ocurrido. Y entonces, Lupa... Eh, idea una nueva y desusada estratagema, creyendo poder matarlos con algún engaño, les dijo id y coged unos bueyes mansos que tengo en un monte y acarreando con ellos lo que os parezca de más utilidad y cuanto necesitéis, eficaz el sepulcro, edificad el sepulcro. Si os faltasen alimentos, procuraré liberalmente dároslo a vosotros y a ellos. Esto era una, una nueva treta. Porque cuando llegan a esos prados que ella les dice donde están los bueyes, resulta que sale un dragón de una cueva con fuego, y ellos, con la cruz de Cristo, pues consiguen eh, aplacarlo y coger a esos bueyes. Esos bueyes eran salvajes, por eso ella quería mandarlos para, para allá. Pero resulta que los, los portadores del santo cuerpo, acariciando a los animales que se habían convertido de salvajes en dóciles, sin tardanza. Les colocan encima los yugos y, marchando por el camino más recto, entran en el palacio de la mujer con los bueyes uncidos. Ella, ciertamente estupefacta, reconociendo los admirables milagros, eh, movida por estas tres evidencias, claro, ten en cuenta que han acabado con el dragón, que se ha caído un, un, un puente y que han amansado a estos, a estos bueyes. Eh, y estas tres evidentes señales, se aviene a su petición y perdida su insolencia, tras haberles entregado la pequeña casa y haberse regenerado con el triple nombre de la fe, se convierte en creyente del nombre de Cristo con toda su familia. La pagana se ha convertido ya al, al cristianismo porque las evidencias estaban ahí. ¿no? Así que esta es toda la historia de cómo eh, llega el cuerpo de Santiago hasta el actual Santiago de, de Compostela. Pasan los años y llegamos al primer tercio del, del siglo eh, IX. Y a partir de este momento se produce la inventio. Pero la inventio no es que se lo inventan, sino que se descubre. La palabra inventio es descubrimiento. Es decir, que en el siglo IX se produce el descubrimiento del cuerpo de Santiago. Entonces, en ese primer tercio, hablo del primer tercio porque no se sabe la fecha concreta, se, se duda entre, entre varias se produce ese descubrimiento. Un tal Pelayo, una especie de pastor, de eremita, tiene una revelación y le dice el lugar exacto donde está el, el apóstol. Eh, llega, llega esta noticia al obispo de, de Iria Flavia, y, eh, que se llamaba Teodomiro, y él llega allí y... Certifica que ese es el cuerpo de Santiago de, de Compostela. Así que lo que había dicho el Breviarium, lo que había dicho San Jerónimo, Beato de Liébana, San Isidoro de Sevilla, todo lo que se había dicho anteriormente, casualidades de la vida, se cumple en este, en este momento. Y eh, decide transmitirle esta noticia al rey, que en este caso era Alfonso II de, de Asturias. Quien se va a personar aquí eh, se considera el primer peregrino de Santiago de Compostela y él va a mandar edificar, que lo tenéis eh, aquí, una primera construcción, una capilla, para dignificar el lugar y también para proteger esa, esa tumba de, de Santiago. Esto es una reconstrucción hipotética a partir de los restos arqueológicos que se han encontrado. Una construcción realmente muy sencilla, muy pequeña en comparación a, a la magnífica catedral románica que tenemos eh, a día de hoy. ¿no? Bueno, más, más cosas. Otro hecho significativo, seguramente os suena ¿no? esta, esta imagen, es Santiago Matamoros. ¿De dónde viene esta idea de Santiago Matamoros? Pues tuvo muchísima importancia y repercusión posterior la batalla de Clavijo. Nos situamos en el año 844. Es una batalla entre las tropas cristianas y las tropas musulmanas. En ese momento aparece Santiago, de Santiago eh, a lomos de su caballo blanco, eh, sosteniendo la, la espada, capitaneando las tropas cristianas y se dedicó a ir cortando cabezas de todos los arracenos que, que iba viendo por, por el camino. Y gracias a él, pues, las tropas cristianas consiguieron la victoria frente a las musulmanas. Años después, en Calahorra se va a promulgar lo que denominamos el voto a Santiago. ¿Qué es esto? Es un documento en el que eh, se explica y se narra este acontecimiento, se narra esta, esta batalla y eh, se dice que todos los fieles tienen que ir a peregrinar a Santiago de Compostela y además hay que pagar, hay que pagar un tributo, los reinos cristianos tienen que pagar un tributo porque eh, de, alguna, de alguna manera tienen que pagar por los servicios prestados del apóstol en esa, en esa batalla y a lo largo de toda la reconquista. Entonces es un tributo que se paga a la Iglesia compostelana por esa ayuda del apóstol en todas las batallas de, de la reconquista. Este voto a Santiago ha estado vigente hasta el siglo XIX, o sea que, que, que hasta hace relativamente poco ha, ha, estado, ha estado ahí. Se pone en duda primero que la batalla haya existido y que ese documento sea de esa época, porque quizás o se, se opina que pueda ser un documento falsificado en el siglo XII para justificar la antigüedad del tributo y para justificar que hay que ir a Santiago a peregrinar, que hay que pagar este tributo y, y demás. ¿no? Esto era bastante habitual. bueno ¿Cuándo llegan los primeros peregrinos? Pues inmediatamente. Tenemos noticias, por ejemplo, el obispo de Lepuy, que se llamaba Godescalco, eh, llega a mediados del 10. ¿no? Eh, es bastante poco tiempo después del descubrimiento. ¿no? De manera que al pasar tan pocos años, nos damos cuenta que la noticia fue conocida no solamente en la península, sino que enseguida va a llegar al, al resto de, de Europa. Por ejemplo, en 930, un clérigo cuenta a otros monjes en una abadía alemana que cuando llegó a Santiago de Compostela, el apóstol le curó la ceguera. Esto es puro marketing y propaganda. O sea, qué mejor propaganda decir, oye, que me ha curado, ve. Y esto es lo que decimos ahora el, el boca a oreja, ¿no? El, bo, el, el boca a boca, aunque es boca a oreja. Eh, y de esta manera se va, se va difundiendo, se va divulgando todos estos milagros y como digo, es la, la mejor propaganda. El abad de Montserrat también eh, peregrinó hasta aquí, eh, el Marqués de Gotia, el obispo Hugo de Vermandois, y ya en el siglo XI tenemos a Guillermo V de, de Aquitania. Si os fijáis, no estoy diciendo el campesino Pepe, no, todos los nombres que os estoy dando del siglo X, es decir, los primeros peregrinos que tenemos noticias son personajes importantes y personajes ilustres porque son ellos los que eh, los personajes importantes eh, que, que, bueno, que, que, que se van a quedar plasmados sus nombres y sus, y sus visitas no porque era algo notable el resto de gente pues no, no se decía que había llegado pepe el campesino de burgos se decía las personalidades importantes e ilustres que venían desde toda europa. Si seguimos avanzando, esas noticias que eran ocasionales en el siglo X se vuelven ya masivas en el siglo XI. El siglo XI, por lo tanto, eh, es el, el momento en el que se empieza a organizar ya la ruta, la ruta jacobea. Aparecen los primeros albergues, aparece. Eh, bueno, la ciudad de Compostela se empieza a, a consolidar como una ciudad. Se construyen todo tipo de infraestructuras necesarias para recibir a, a los fieles y, por lo tanto, el culto de Santiago se expande por toda Europa. Podríamos decir que, a partir del siglo XI, el fenómeno jacobeo se internacionaliza, ¿no? se, se expande por, por, toda, por toda Europa y esto es en parte por los monarcas. Los monarcas de estos incipientes reinos cristianos se dan cuenta que, como estamos diciendo, es la mejor propaganda de cara al exterior. La mejor eh, manera de recibir gente, de prosperar y de desarrollar los reinos que se están creando en este momento es fomentar la ruta, la ruta jacobea. ¿no? Entonces, son muy conscientes de todos los beneficios que, que conlleva el, el fomentar el, el camino. Y ahí va a estar Gelmírez, que es la imagen que tenéis en pantalla, que es el obispo de, de Santiago, que eh, va a tener una política propagandística eh, muy buena y va a situar a Santiago de Compostela en el mapa de, de, de Europa. ¿no? Además de todo esto, coincide con el desmembramiento del Califato de Córdoba, el avance de los reinos cristianos, eh, y, y bueno, pues son todos, eh, como digo, circunstancias y factores que dan ese impulso definitivo al, a, a esta ruta que ahora es eh, milenaria y que tuvo eh, grandísimo éxito. ¿no? A lo largo del camino se van creando diferentes núcleos, diferentes eh, centros, se va formando un camino y queda plasmado en lo que conocemos como el códice calistino, que ahí nos habla de, de todas esas... Rutas, ¿no? Quizás la más importante, la más masificada, la más transitada es el camino francés. De hecho, yo este año he hecho un trocito, he hecho desde Logroño hasta, hasta Burgos, así que lo que os voy a, a explicar hoy de, de Burgos, pues lo he vivido hace relativamente poco, ¿no? Y bueno, pues esta ruta eh, francesa se denomina así porque, como podéis ver por este lado, todos los caminos vienen desde Francia, diferentes puntos de Francia se aglutinan. En estos dos puntos, en la zona de los Pirineos, en Sompor, en, en, en Roncesvalles, y ya una vez que entran en la península, más o menos en, en Puente de la Reina, se unen y ya tienen un solo camino directo hasta Santiago de Compostela, de manera que recorre el norte de la península de este a oeste. En un momento en el que las fronteras musulmana, con los musulmanes están muy abajo y, por lo tanto, esta zona ya es segura. Por eso se empieza a formar eh, todo. Eh, todo, este, todo este camino. Eh, evidentemente, mmm, se podía llegar a Santiago de Compostela desde cualquier otro punto geográfico, pero como digo, este es el más destacado, el más importante y el más, y el más eh, transitado. No solamente por peregrinos, sino que esta ruta de peregrinación era una ruta de comunicación y también... Una, eh, una arteria comercial que, que unía ¿no? eh, todos estos reinos del norte entre ellos y también con, con el resto de, de Europa. Y para finalizar con este apartado de Santiago, que es el año jubilar, Sacobeo, Santo, Compostelano, ¿por qué lo celebramos este año? Y también el año que viene, porque por los temas de, de COVID, de forma excepcional, al igual que ya ocurrió, creo recordar que durante la Guerra Civil se ha ampliado eh, otro año más para que tengamos un poquito más de, de margen. Bueno, este concepto procede del Antiguo Testamento. Eh, en hebreo, eh, jubileo es Jobel y precisamente este cuerno de, de una cabra, de un macho cabrío, sirve para dar las buenas noticias en el mundo hebreo y sirve para anunciar precisamente ese año jubilar, que para los eh, judíos... Se celebra cada 50 años, según la ley mosaica, y tienen que perdonar los pecados, devolver las tierras a los dueños y liberar a los esclavos. Si este concepto lo pasamos al mundo eh, cristiano, al ámbito cristiano, pues son indulgencias para todos aquellos que o bien eh, eh, peregrinen o lleguen a, a Santiago o lleguen a, a Roma. En el caso de Santiago, se abre la puerta santa, los peregrinos pueden acceder por ella solamente en los años eh, santos y la tradición dice que los años jubileos en Santiago, eh, el origen es el, el primero, fue en 1126. Y bueno, pues si vas, se te perdona todo, por si queréis ir el año que viene. <laughs> o este año todavía estáis a tiempo, que en otoño también es, es muy bonito. Bueno, pues ya nos hemos situado con el camino de Santiago. Como digo, en el, en el monográfico eh, tenemos un año entero para, para hablar de, de Santiago. Vamos a ver qué pasa con Burgos, cuál es el origen de Burgos, cómo evoluciona la, la ciudad. Bueno, pues empezamos este viaje en el tiempo, pues retrocediendo hasta la prehistoria todos conocéis uno de los yacimientos más importantes no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional eh, que es el, el yacimiento de atapuerca. ¿no? esto nos quiere decir o nos llama la atención porque o nos está diciendo que todo el territorio burgalés ha sido ya poblado desde épocas eh, remotas y de hecho en la actual burgos capital en la zona del cerro ahí se han encontrado restos arqueológicos prehistóricos así que tanto la, la, la actual eh, comarca ¿no? y zona de, de Burgos e incluso la, la propia ciudad ha estado poblada desde la época prehistórica. Si avanzamos un poquito, llegamos a la edad antigua. ¿Qué pasaba por aquí? Pues que llegan los romanos. Los romanos van a tener una serie de ciudades muy importantes, como Clunia, como Briviesca, van a hacer, por supuesto, calzadas. Y la zona de Burgos va a ser eh, muy importante de cara a las campañas militares contra Vascones y Astures. Y evidentemente, los pueblos indígenas o celtíberos que había por esta zona van a ser completamente romanizados e incorporados al, al imperio romano. Por aquí tenéis algunos nombres: Arevacos, Baceos, Turmogos, Verones, Pelendones. Eh, todos eran los pueblos que, que vivían por allí. Y. Eh, llegamos a la época medieval. Eh, la época medieval para Burgos es fundamental, es crucial para el desarrollo de, de la ciudad y del territorio, porque no sé si os habéis dado cuenta, alguna vez, si, os lo habéis, si habéis caído en la cuenta, que ni Burgos ni Soria, que son dos capitales de Castilla y León, fueron ocupadas ni por los romanos ni por los visigodos. Entonces, el origen de Burgos es de la época medieval, ¿no? por eso la importancia de este momento para, para Burgos. ¿Cuándo se funda entonces eh, Burgos? Porque si no, si no fue con los romanos, si no fue con los visigodos, bueno, pues vamos a, a ver cuándo se produjo. Es una tierra de, de castillos, de ahí el nombre de, de Castilla. Se va a consolidar como entidad política eh, con el denominado Condado de Castilla. Este Condado de Castilla va a depender primero del reino asturiano y después del reino de, de león y en este caso el segundo conde aquí lo tenéis diego rodríguez eh, porcelos eh, bueno pues él está avanzando en esta reconquista establece la frontera en el río arlanzón eh, ha tenido una serie de enfrentamientos con los musulmanes y decide poblar o repoblar toda esta zona incluida la propia burgos. Bueno, pues se considera, según las crónicas, los, los anales eh, de la época, en el año 884 se considera o se ha establecido que ese es el año de la fundación de la ciudad eh, de, de, de Burgos. ¿no? Y, y era, en la época era tiempos de Alfonso III de, de Asturias. A partir de su muerte en el 910 ya tendríamos que hablar de reino de, de León. Bueno, pues ¿cómo os imagináis esta primera Burgos? Pues era un asentamiento en lo alto del cerro evidentemente para dominar todo, todo el territorio era simplemente un castillo protegido por algún tipo de, de, de cerca con otras torres menores en, en las colinas, pero todavía quedaba mucho para que eh, se convirtiera en una de las ciudades mmm, bueno, principales de, de Castilla y también del, del camino no. A inicios del siglo X, el mundo cristiano ya ha llegado hasta, hasta el Duero. Eh, claro, el condado de Castilla se ha hecho cada vez más grande y eso crea que se fragmenten diferentes condados. Pero llega Fernán González y en el 932, bueno, pues él era el, el conde más potente de todos, aglutina todos los condados, se hace proclamar y titular de castilla y de esa forma se vuelven a unificar todos esos condados que anteriormente se habían eh, fragmentado. entonces burgos en este momento deja de ser ya una localidad fronteriza deja de ser una localidad con un fuerte carácter militar eh, ya no está en primera línea de, de frontera. entonces ahora ya puede desarrollar otros aspectos como la actividad comercial artesanal eh, y, y no tanto la, la militar. no? Comienzan las peregrinaciones, se empiezan a pasar por aquí, por, eh, por Burgos. La población, la pequeña población que había al lado del castillo y en el cerro, pues empieza a bajar, se empieza a poblar también la zona de, de, las, de las laderas, aparecen barrios, aparecen iglesias, alguna que otra tienda. Y poco a poco, como digo, se va creando ese tejido urbano, todavía muy primitivo, pero eh, poco a poco va adquiriendo ese carácter eh, urbano. Se va a convertir en la cabeza de Castilla y posteriormente en la capital del, del reino. ¿Por qué todo este auge? Porque Burgos está en un cruce de caminos, está en un punto estratégico fundamental, porque si os fijáis desde Burgos podemos ir este-oeste, pero también comunica norte-sur. Entonces, de ahí la, la importancia la estratégica de, de, de esta ciudad. Pues este, eh, esta prosperidad que se inicia en el, en, en el siglo X va a continuar mucho más a, a lo largo del XI, del XII y sobre todo del XIII, hasta que se convierte en un gran centro económico, en un gran centro comercial, mercantil, en parte también por la lana. Va a ser el, el centro neurálgico de toda esa ruta de, de la lana. Y por eso pues, podemos ver residencias palaciegas, monasterios, catedrales, plazas, barrios, mercados. Allá era una, una ciudad en toda regla e incluso eh, algún que otro cronista musulmán también nos lo hace saber. ¿no? Describe que era una ciudad fuerte, opulenta y más o menos ya en esta época tendría unas 11 parroquias. O sea que ya era bastante potente. Pero no solamente era importante en lo comercial, en la artesanía, sino que eh, va... A tener muchísima relevancia política y va a formar parte de las estrategias de, de los monarcas. Para hacer un breve recorrido, eh, aquí tenéis a los diferentes monarcas eh, relacionados con, con Castilla. Y empezamos por Sancho III, el mayor de Navarra o de, o de Pamplona. Bueno, Bajo su reinado, el, el, el reino de Pamplona va a adquirir la máxima expansión y Castilla va a estar bajo su órbita. ¿Por qué? porque su mujer, Munia, es la hermana del Conde de Castilla y el Conde de Castilla se ha muerto. Y el que dice, eh, que yo reclamo los derechos dinásticos, pero como era mi cuñado, yo ahora voy a, a organizar un poco Castilla. Y pongo al frente a mi hijo, que se llama Fernando. Fernando se convierte en Conde de Castilla, futuro rey de Castilla. Este Fernando se va a casar con Sancha. La hermana del rey de León, Bermudo III. Bermudo III muere y ¿qué hace Fernando? Que yo tengo los derechos dinásticos de mi mujer, que él era mi cuñado. De esta manera se proclama también rey de León. Tenemos ya la primera unión, Castilla y León unidas bajo la persona de Fernando eh, I. Pero, eh, bueno, esta unificación va a durar relativamente poco, porque en el año 1065, cuando este fallece, pues siguiendo las leyes de la época, decide dividir todo su territorio eh, entre sus hijos. Entonces van a empezar las luchas entre sus hijos hasta que Alfonso VI vuelve a reunir bajo su persona todo el territorio que una vez su padre había unificado y que a su muerte se había fragmentado eh, de nuevo, ¿no? y esta figura de alfonso vi es muy positiva para, para la ciudad de, de burgos porque se van a organizar o, o va, se van a celebrar una serie de hechos eh, fundamentales para el desarrollo de, de la ciudad. lo primero se traslada la, eh, la sede episcopal que estaba en oca se traslada a burgos. fijaos esto el, el, el empaque que es no que se convierte burgos en una sede episcopal. Eh, eh, en este caso, Alfonso VI tiene una mente muy europeísta, tiene contactos con Roma, tiene contactos con, con Cluny, quiere modernizar, quiere bueno, pues avanzar. Y, y entonces Roma le presiona, eh, quiere que se organicen todas las sedes episcopales, que se aglutinen, que se simplifique, que los obispos tengan algo más de poder. Entonces, en toda esta reorganización, pues decide eh, que el obispado de Oca pase a, a Burgos, otras las elimina, otras las aglutina y bueno, pues reorganiza todo esto. Y por otro lado... Eh, él va a ser el que manda edificar la catedral románica de, de, de Burgos, ahí ya estamos viendo la importancia de, de, de la ciudad, y en el año 1085 se celebra, perdón, 1081 se celebra en Burgos un concilio en el cual se eh, instaura de manera definitiva en Castilla el rito romano se elimina ya el rito hispano, el visigodo el mozárabe, como queráis eh, llamarlo, en parte por esas relaciones con el resto de, de Europa que tanto Roma como Cluny están pidiendo estas, eh, todos estos cambios. ¿no? Entonces, debido a estas influencias francesas y a este contacto con Roma, pues también empiezan a llegar las novedades, como por ejemplo el arte, el arte románico. ¿no? Eh, con, con estas relaciones, lo que Alfonso VI eh, es, lo, lo que ocurre es que permite una serie de, de cambios. Casi podríamos decir que el, que el románico empieza en esta, en, con estos tres monarcas. ¿no? Sancho III también tenía una, una mente muy abierta, muy europeísta, y es cuando empiezan los contactos con, con, con Cluny y todo ese proceso culmina con, con Alfonso VI. Bueno, Alfonso VI además eh, se da cuenta que los peregrinos cada vez son más, va a restaurar caminos, va a construir puentes desde Logroño hasta Burgos, o sonará Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega, todos eh, ellos eran eh, colaboradores y también son los que, bueno, pues mediante un hospital, un puente, eh, va a surgir eh, los monasterios que, que vemos en la, en la actualidad, ¿no? Bueno, pues cuando se muere Alfonso VI, ¿cuál era la tradición? Volver a dividir. <laughs> se dividen, eh, no, perdón, eh, Alfonso VI se muere sin descendencia, perdón, perdón, se muere sin descendencia y va a ser su hermana, que esto es mucho mejor, <laughs> va a ser su hermana la que herede el trono, urraca. Y Urraca finalmente da el trono a su hijo Alfonso VII y eh, a su muerte, ahora ya sí, en 1157, Castilla y León se vuelve a, a separar, se vuelve a, a, a dividir. Otro monarca importante, Alfonso VIII, junto a con Leonor de Plantagenet, pues va a fundar las, las huelgas y va a establecer aquí la corte. Y de esta forma llegamos al siglo XIII en Burgos. Siglo XIII ya es la Baja Edad Media, está llegando el gótico de Francia, las ciudades, las catedrales góticas eh, dominan ¿no? el, eh, todo el, el panorama, hay una revolución, renovación eh, cultural, y bueno, pues aquí tenéis de manera breve algunos de estos cambios que se están produciendo, ¿no? Pues, por ejemplo. En lo político, los señores feudales disminuyen su poder porque los monarcas cada vez tienen más autoridad. Las fronteras eh, se están eh, conformando, los reinos también se están creando esos estados, eh, el, 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 o sea, es el origen de los estados modernos. Por otro lado, aparece más la burocracia, los ejércitos profesionales, surgen cortes y parlamentos para dominar o para controlar, mejor dicho, el poder de los, de los monarcas. Eh, por otro lado las ciudades están en pleno desarrollo son el centro de toda la actividad mercantil eh, comercial hay una mayor cantidad de dinero de moneda que, que, va, eh, que, que circula aparecen las letras de, de cambio los artesanos se agrupan en, en, los, en los gremios aparece la burguesía entonces eh, todo esto también afecta a, a burgos en cuanto a pensamiento y cultura. Se están traduciendo textos que hasta ese momento se desconocían en la Europa occidental gracias al contacto con Bizancio, con el Islam. Por ejemplo, se traduce Aristóteles, que era un poco como eh, apartado en muchas universidades, no se estudiaba Aristóteles porque era como un poco contrario al, al cristianismo. Y con este cambio de espiritualidad llega Tomás de Aquino, eh, crea la escolástica, que es un nuevo método de enseñanza en las universidades y en las escuelas catedralicias, y él va a ser el que consiga eh, unir las ideas de Aristóteles para que conjugaran bien con, con la fe cristiana. Y finalmente, lo, también en este momento, con, con esa crítica hacia Cluny y esa reforma de la espiritualidad, pues surgen otras órdenes como el císter o las órdenes mendicantes que quieren volver a, a esa pureza de los orígenes. Y dentro de este contexto ya gótico, como estoy diciendo, ya en el siglo XIII, tenemos dos actos eh, de cierta relevancia para la ciudad de Burgos que ocurren con tres días de diferencia. 27 de noviembre eh, de 1219, el monarca Fernando III el Santo es eh, nombrado caballero en las huelgas y tres días después, el 30 de noviembre, se casa en la Catedral Románica. Con la princesa germana Beatriz de Suabia. Empiezan la, la, a sus padres, a los padres de Fernando III el Santo, eh, se les había anulado el matrimonio por parentesco. Entonces su madre dijo. Este no, el tuyo no se va a anular. Nos vamos a ir hasta Alemania, nos vamos a traer a una princesa de allí y esta no es pariente ni, ni nada. Y bueno, pues eh, tenéis aquí una magnífica escultura del claustro de, de Burgos que, eh, bueno, pues le está dando el anillo y ella con esa sonrisa, pues parece que acepta, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo era la ciudad de Burgos? Pues aquí, aquí la tenéis. Eh, estaba eh, rodeada de una muralla, una muralla de aproximadamente tres kilómetros y medio, 93 torres, 12 puertas, 13 metros de altura. Ahora veremos qué es lo que queda. <laughs> Fuera de la muralla, evidentemente, los arrabales: San Pedro en la zona occidental, San Esteban al norte y San Juan en, en esta zona del, del este. Eh, en, esta, en esta zona que veis de color eh, morado y rosa, aquí estaría la judería y la aljama, es decir, los barrios específicos para judíos y musulmanes con sus propias entradas. Y luego desde aquí, que está la puerta de San Martín, se accedía a esta calle que va directamente a la catedral y todo lo que veis de color azul es el caserío ya de los cristianos, tanto de la burguesía como de la nobleza. En la zona más pegada al río, que tenemos aquí este, verde, este amarillo claro, era la zona comercial, la zona de los mercados y, por supuesto, al lado tenía que estar el barrio de los gremios. Ahí es donde estaban todos los artesanos eh, que manufacturaban las materias primas que llegaban desde el campo y luego se vendían en estos mercados. Y la zona roja os ya, ya os la podéis imaginar, es el barrio marginal donde están los prostíbulos, las tabernas de mala muerte y donde era mejor no, no pasar por ahí. Entonces, este era el panorama. A partir del 14-15 surgen también barrios al otro lado del, del río Arlanzón y en la parte superior en el cerro es donde tenemos el, el castillo. Esta es la muralla de Burgos. Todo lo que veis en rojo no existe, se ha perdido. Todo lo que veis en amarillo eh, es eh, interés de máximo interés arqueológico y, por lo tanto, lo que tenéis de color verde son las zonas que sí se han conservado. Entonces, se han conservado grandes lienzos, torres, eh, zonas más, más aisladas. ¿Y por qué se ha eh, perdido ¿no? todo, todo esto? ¿O de qué época? Primero, ¿de qué época son las, las murallas? Pues en un primer momento hemos dicho el castillo con una pequeña cerca. En el, en el momento en el que la población se va expandiendo por la ladera, a lo mejor esa cerca se fue ampliando. Pero cuando llegamos al siglo XIII, son totalmente conscientes de que hay parte del caserío que está completamente desprotegido. Y Alfonso X el Sabio agradece al concejo, es decir, que el que puso el dinero fue el concejo, aquí el rey solo dio las gracias. Eh, eh, dio las gracias porque, evidentemente, la, la ciudad estaba bastante eh, desprotegida y eh, tenía, por lo tanto, una función militar, una función comercial y también eh, fiscal. Pero con los años empezó a, a, a deteriorar, eh, estaba ya en muy mal estado. Aunque os parezca mentira, Burgos sufrió un terremoto en 1542, sufrió inundaciones en eh, 1582 y claro, todo esto fue afectando también a, a, la, a la muralla. De manera que el recinto va a estar completo hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII se podía ver el recinto eh, completo, algo deteriorado, pero eh, completo. A partir de ese momento empieza su derribo eh, parcial. Se empiezan a construir edificios, por ejemplo, por esta zona se construye el, el actual ayuntamiento, se construye el Consulado del Mar, en el 19 luego ya se hace el Paseo del, del, del Espolón. Tener en cuenta también la Guerra de Independencia, Napoleón, Wellington, que, que estuvieron también eh, por, por toda esta zona como digo a partir del siglo xix todo lo que oliera a edad media le sobraba era viejo era anticuado y querían moder modernizarse querían grandes avenidas arboladas a la manera del parís de hausmann de, de forma que sin ningún tipo de miramientos, empezaron a tirar la, la muralla a favor de esa supuesta modernización por esos cambios urbanísticos y esos ensanches. ¿Y dónde empezaron? Pues por el Paseo del Espolón, que ahora nos gusta mucho pasear por ahí, pero bueno, con la muralla estaría más bonito. ¿no? Eh, aquí hay una serie de, de esculturas que proceden del eh, Palacio Real de, de Madrid, que están por aquí los, los reyes que tendrían que estar en el Palacio Real, bueno, se trasladaron aquí. Eh, Qué más de todas las puertas nos quedan cinco y como os decía se han conservado pues, algunos tramos torres y eh, en el castillo se hizo eh, Alfonso X el Sabio un palacio real bueno aquí tenéis algunas es el paseo de los cubos que es otra de las zonas más amplias donde podemos ver la muralla la torre de, de Doña Alhambra que bueno también está relacionado con las leyendas de los infantes de Lara y demás y aquí tenéis el, el castillo que sufrió eh, pues, la guerra de independencia, tiene un origen románico, también luego gótico, tiene torres cuadradas, circulares, tiene un doble recinto amurallado, como veis domina perfectamente todo el, el, el territorio, así que es un lugar estratégico, eh, sin, vamos, que, que no hay duda de, de, ese, de ese valor, porque domina toda, toda la ciudad. Y aquí eh, no tenía torre del homenaje, pero aquí es donde estaba el Palacio de Alfonso X el, el Sabio. Pues ahora vamos a ver qué es eh, o, o, qué, qué ven los, los peregrinos cuando, llegan, cuando llegaban y cuando llegamos ahora a, a Burgos. Vamos a hablar de esa ruta eh, jacobea por, eh, a su paso por, por Burgos. Pues eh, la, la influencia que tuvo el Camino de Santiago en, en la configuración urbana, pues lo estáis viendo, que a día de hoy, este es el plano actual de Burgos, el recorrido, la ruta jacobea sigue el mismo trazado original. Entonces, la ciudad de Burgos ya existía cuando llega aquí el Camino de Santiago. Entonces, el Camino de Santiago lo que hace es adaptarse a la, a la ciudad que. que, que que le precedía, ¿no? Y ese recorrido no se ha alterado en ningún momento. La ciudad también ha respetado este hecho. Entonces, se entra, eh, si conocéis Burgos o si habéis hecho el camino, eh, se entra por aquí, ahora lo iremos viendo, se entra por la calle Fernán González. Bueno, Fernán González ya es más más adelante, pero bueno, esta es la vía principal y evidentemente se desemboca en la catedral. ¿no? Este sería el, el, recorrido, este es el recorrido que se hacía en el siglo XI y el recorrido que he hecho yo este verano. Es decir, que es exactamente el, el mismo. Ha ido cambiando las casas y los edificios, pero el recorrido es exactamente igual. Y en origen iría por fuera de la muralla, pero en el momento en el que la, la, la ciudad pues, eh, se amplía, eh, pues ya va quedando en el, en el interior de, de, la, de la misma. ¿no? Bien, pues ¿qué veían? Bueno, aquí tenéis otra, otra imagen, eh, toda la, la muralla, por aquí veis el, el recorrido, ¿Mm? y cómo eh, se, se parte de la zona occidente, eh, oriental, se recorre todo el interior de la ciudad y se sale por occidente. Entra por la puerta de San Juan y se sale por la puerta de San Martín, pasando evidentemente por la eh, catedral. Bueno, pues esto es lo primero que se ve cuando se llega a Burgos a día de hoy, después de pasar por un polígono industrial infernal. <laughs> porque tú veo que alguno ha hecho el camino o que conoce esta zona de Burgos. Porque claro, tú dices, ay, ya estoy en Burgos, y un kilómetro, y otro kilómetro, y otro, y otro, y Burgos no aparece. Y cuando ya llegas a Burgos, dices, ya estoy, no, ahora es una avenida, una arboleda, otra avenida. Total, que cuando quieres llegar aquí. Ya mmm, estás bastante cansado y, y, y bueno, pues por una parte también te, te alegras porque has llegado, ¿no? Entonces, antes de entrar a la ciudad se encontraban, no exactamente esto, porque los de la época medieval no veían esto, pero sí algo similar. No, se encontraban con la iglesia de San Lesmes a su derecha, según llegas a, a Burgos, a la derecha está San Lesmes y a la izquierda eh, estaría el hospital de San Juan. Bien, eh, la iglesia de, de San Lesmes era la capilla del monasterio. Esa capilla va a ser derribada y reconstruida en el siglo XIV, que es la iglesia que estáis viendo aquí. Esta es la iglesia de San Lesmes. Y eh, todo este edificio que tenéis aquí sería el monasterio de San Juan Evangelista, que era el hospital restaurado y reformado en tiempos de los reyes católicos y que a día de hoy es un centro cultural, eh, biblioteca, exposiciones y, y demás. ¿no? Pero no son los originales de la época medieval, pero sí que cuando el, los peregrinos llegaban pues veían una capilla y un monasterio, eh, barra eh, eh, hospital. ¿no? Quién era San Lesmes, que por cierto es el patrón de, de Burgos. San Lesmes era un monje francés que seguramente llegó aquí de, de peregrino y fe, precisamente Alfonso VI le dice: Oye, te doy esta capilla, te doy este hospital eh, para que atiendas a los peregrinos y a todos los que, to, a todos los que vengan por, por aquí, ¿no? así que esa va a ser la labor de eh, san lesmes pues dirigir y ocuparse de los peregrinos que, que llegaban a, a burgos. este sería un poco el aspecto. no tenéis aquí san lesmes tenéis aquí el, el hospital y hay un puente. ese puente lo que hace es atravesar un riachuelo y a continuación ya nos encontramos con las murallas. ¿Mm? Esa, en esa muralla hay una puerta. ahora es un arco el arco de san juan. El arco de, de San Juan, por lo tanto, estaba en esa zona eh, oriental que estábamos comentando. Era la entrada de los, de los eh, peregrinos y, como podéis ver, pues, se ha remodelado en sucesivas ocasiones. Incluso se ha aprovechado en el siglo XIX para, para hacerte tu casita arriba. ¿no? Con unas buenas vistas, una buena balconada y a ambos lados se puede ver a día de hoy parte de la muralla, incluso también un, un torreón, pero bueno por lo menos nos han dejado el hueco para poder pasar todo todo un detalle aquí tenéis una imagen un grabado antiguo para que también nos hagamos una idea de, de cuál era el aspecto en otras épocas después del arco de San juan no, Después del arco de San Juan llega esa calle que lleva directamente a, a la catedral y nos encontramos con esa magnífica cabecera, seguimos avanzando y des, desde esta escalinata ya podemos admirar esta, esta fachada completamente gótica. Y para salir teníamos que salir por la puerta de San Martín, que es la que hemos dicho que estaba justo al otro lado. Por esta puerta van a salir los peregrinos hasta el siglo XII. Y diréis, bueno, ¿y después qué pasa? Pues es que a partir del siglo XII se pone de moda cruzar el río Arlanzón porque se empieza a desarrollar el arrabal o, o la, el barrio que está al otro lado de, del río y entonces se desvía y algunos salen ya por la puerta de Santa María. Ahora, ahora la veremos. Esta puerta de San Martín, como veis, es sencilla, entre dos torreones, sillería, ladrillo, un arco de, de herradura, que va a dar directamente a la catedral y dejaría a la derecha, aquí según entramos a la derecha estaría la judería y esta es la puerta de santa maría que seguramente eh, os suena más no eh, la puerta original medieval pues podéis comprobar eh, que, no, que no existe la, la que estamos viendo ahora es una, es una remodelación ¿no? de, del siglo xvi con esta forma de arco triunfal con una piedra blanca fue la sede del Ayuntamiento de Burgos, fue también el Museo Arqueológico y eh, la de San Martín, que nos os lo he dicho, fue utilizada como entrada para los reyes y cuando esta se dejó de usar, pues entraba por aquí, los reyes entraban también por aquí. Y bueno, incluso hay santos y algún que otro monarca representado en esas esculturas. Hemos dicho o he empezado diciendo, Burgos tenía 32 hospitales. Es decir, que una de, de las cosas más importantes de Burgos en época medieval era su asistencia hospitalaria eh, para los pobres y para los peregrinos. ¿Por qué sabemos que había 32? Pues porque un viajero de origen alemán llamado Hermann Kunin nos lo dice en su escrito. Entonces, de ahí tenemos ese, ese dato. Nos ¿No imaginéis eh, que los hospitales de esta época eran todos el Ramón y Cajal, La Paz y el Gregorio Marañón. Es decir, que no tenían esas, esas capacidades. Podían tener cinco camas, diez, doce. Entonces, dependiendo de la importancia y de quién pusiera el dinero, de quién fuera el promotor, pues era más importante o menos importante con más o menos capacidad. Entonces, la hospitalidad en el camino de Santiago es fundamental, porque eh, precisamente es uno de los factores determinantes del éxito de la ruta jacobea frente a las peregrinaciones de Roma y Jerusalén. Si tú en época medieval querías ir a Jerusalén, te las veías y te las deseabas, porque no tenías esta red. Eh, de apoyo, de hospitales, de albergues, de hospederías, de posadas. No había esa, esa red ni esa protección hacia, hacia el peregrino. Y si ibas a Roma, tampoco. Entonces, como digo, es un factor fundamental porque todas estas infraestructuras y toda esta red de servicios para el peregrino de la Ruta Jacobea es eh, el, el punto fuerte. Y en parte es gracias a los promotores, obispos, monarcas, nobles que... Bueno, fueron un poco todos a, a una, eh, tuvieron un plan, tuvieron un empeño en que la ruta eh, pasara por sus territorios y que fuera todo bien, algo que en el resto de países por donde pasaba la ruta a Roma o a Jerusalén, pues no, no tuvieron ningún tipo de, de interés. Y evidentemente el cristianismo, como otras eh, religiones y culturas, practica esta hospitalidad, aparece en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, aquí tenéis una imagen de esa hospitalidad de, de Abraham. Hay que tratar al, al, al extranjero, al que viene de fuera, como, como si fuera de la casa. Recordad también que es una de las virtudes teologales, un pilar básico del, del, del cristianismo, y eh, las reglas monásticas, como la de San Benito. Pues también marcan la obligación de, esta, de, de que tienen que acoger al, al visitante, tienen que darle de, de comer, y por eso los hospitales, eh, perdón, los monasterios benedictinos tienen hospederías, tienen hospital, hospital, enfermería y tienen toda esta asistencia al, al peregrino, porque la regla así lo dice: tienen que asistir a, a los peregrinos, a los viajeros, a los pobres, a todo el que, a todo el que lo, lo pida. ¿no? Eh, de manera que lo que va a hacer la Iglesia es institucionalizar esta caridad y esta hospitalidad mediante eh, hospitales, albergues y, y hospederías. Concretamente, en, eh, en Burgos había tres importantes, de, de los 32 ¿no? del, del siglo XIV-XV, había tres más, eh, más grandes o más, o más potentes. Eh, sí que tenemos noticias desde el siglo X, que, que hay eh, hospitales a lo, largo de toda la, a lo largo de toda la ruta, pero las noticias van a ser más masivas, como digo, a partir del 11-12, cuando hay más afluencia de, de peregrinos y se institucionaliza, ¿no? porque, claro, poneros en situación. Alguien fuera de su casa, lejos, sin saber las costumbres, sin saber el idioma, a lo mejor le han robado o no lleva dinero o no lleva comida suficiente. Son muchos días. Nosotros ahora hacemos a, a etapas y nos volvemos en tren o en autobús a casa. Pero ten en cuenta que los peregrinos medievales iban a Santiago y tenían que volver después. O sea, no es lo que hacemos ahora, que es bastante, bastante cómodo dentro de, de todo. ¿no? Entonces la, la ruta jacobea pues va a dar todas estas infraestructuras. Se asistía a los enfermos, a los pobres, a los viajeros. Es decir, que no solamente había que curar a los enfermos, sino también se les daba de comer y, y demás, ¿no? Entonces esos tres centros importantes de Burgos eran eh, el hospital del emperador, que era, fue fundado por Alfonso VI, que, que estaba a las afueras, en, en la parte eh, occidental. Luego tenemos el Hospital de San Juan, que es el que hemos dicho, que estaba situada a la entrada eh, junto con la iglesia de San Lesmes, y en el que me quiero parar un poquitín más es en el Hospital del Rey, que es el que tenéis eh, precisamente aquí en, eh, en pantalla. Estos eran descomunales. Alrededor de estos hospitales podía haber parroquias o casas más pequeñas, como digo, con 5, 7, 10, 12 camas, pero estos eran los más, los más grandes. Eh, por ejemplo, bueno, este edificio fue eh, construido en tiempos de Alfonso VIII de, de Castilla, 1195. Luego pasó a depender de las huelgas, de, del monasterio de las huelgas, y bueno, pues era inmenso, era muy grande, era una de las principales obras del reino. ¿Y de dónde sacaban el dinero? No, esa es la gran pregunta. A estos hospitales se les daba un, un enorme patrimonio, por lo tanto vivían de las rentas eh, que les generaba todo todo eso. Datos, 1499. Este hospital tenía 87 camas, 66 para hombres y 21 para mujeres. Eh, daban de comer una media de a 200 pobres peregrinos o enfermos. Los enfermos sí que podían eh, quedarse hasta que se curaran o hasta que se morían, pero si eras un peregrino bien de salud, eh, en un día a, a seguir caminando, o sea, no, no podías estar ahí vagueando. Eh, más datos. Tengo por aquí siglo XV. En un año dieron 70.000 raciones de, de comida. Son unas 190 al día. Eh, fijaos el trajín eh, diario de, de, de comida, de gente trabajando, eh, de peregrinos po eh, pobres, enfermos, entrando y, y saliendo. ¿Qué comían? Pues, eh, pues bastante bien. Tengo aquí. Tenían derecho a dos panes, dos vasos de vino, un potaje de legumbres y hortalizas y un trozo de carne o pescado. Hay bien de calorías, ¿no? La fruta eh, escaseaba, como podéis ver. Y luego tenían una magnífica botica pues con todo tipo de ungüentos y, y especias y demás para, para curar. ¿Qué es lo que queda? Pues esto que estáis viendo son los restos en la actual Universidad de, de León y es un edificio eh, pues posterior del Renacimiento porque todos los reyes y la nobleza pues, se implicaron y, y bueno, pues se, siguió, se siguió utilizando y, y reformando. Y justo enfrente, claro, había enfermos, se morían, había que enterrarlos. Tenemos el cementerio y la capilla de San Amaro, que era otro de estos monjes franceses que llegan aquí. Y ya de manera eh, más ligera, pues vamos a hablar de la Catedral de, de Burgos, porque era el último de los edificios que veían los peregrinos y evidentemente el más espectacular. Bueno, pues antes, eh, estaba, ha estado siempre dedicado a Santa María, antes del edificio gótico que tenemos ahora, pues hubo uno románico. ¿Dónde? En el mismo sitio. Eh, y además, prácticamente no sabemos nada, hay muy poquitos restos arqueológicos y todos son un poco reconstrucciones hipotéticas. Eh, la ciudad estaba creciendo, la ciudad eh, eh, se había convertido en sede episcopal y el, eh, la catedral es el signo de, de poder de los monarcas en este caso, ¿no? Es una obra de Alfonso VI, comienza a construirse en el 1080. Sabemos que alrededor de los 90 ya estaría en funcionamiento porque tenemos noticias de cómo los altares estaban ya eh, consagrados, y eh, bueno, pues serían bastante. como veis, un, es un edificio similar a Jacas, San Isidoro de León y otras construcciones también de alrededor de, de Burgos. Como podéis ver, es una iglesia. De, de tres naves, la central más alta que las laterales, cabecera tripartita con ábsides semicirculares y escalonados, un claustro en la zona sur, porque estamos hablando de una catedral, hay un colegio cardenalicio eh, catedralicio, y bueno, pues tienen que tener una vida en común, siguiendo la regla de, de San Agustín. Parece ser que, que se amplió la cabecera, aquí estáis viendo esa ampliación, y que. Si ponemos, que aquí se puede ver en esta maqueta de la catedral, si ponemos la iglesia románica sobre la planta gótica, no llegaría a la zona del crucero, porque también tenemos noticias que cuando empieza a derribarse la iglesia románica, la cabecera gótica ya estaba construida. Entonces, más o menos se cree que llegaría a la zona del, del crucero. Aquí tenéis la planta que os la acabo de, de describir. Probablemente en la fachada había dos torres, tres naves, eh, cinco tramos. Y como veis, la cubierta que se baraja es que fuera de madera. Y esto no era por cuestiones económicas, no es porque no tuvieran dinero para hacer una bóveda, sino que era una elección por pura tradición, por un concepto espacial eh, diferente. Y en la zona de Burgos, hasta mediados del siglo XII, no se generalizó el uso de la bóveda. O sea, que esto no era por cuestiones económicas, sino por una preferencia eh, y ya está. ¿no? Aquí tenéis algunas plantas de Santo Domingo de Silos, San Pedro de Jacas, San Isidro de León, para que veáis que, que está en consonancia en cuanto a estilo, planta eh, de, de la época. ¿Qué es lo que queda? Pues aquí viene el, el jarro de agua fría, pues esa arquería en el patio del palacio, una portada que comunicaba el palacio episcopal con el claustro, pero si os dais cuenta, son formas un poco tardías. Esto no, da la sensación de que no corresponde con Alfonso VI. Eh, bueno, pues se sabe que una vez que se termina la románica, eh, se siguen construyendo, entonces a lo mejor los restos que vemos son ya tardorrománicos y no de esa primera construcción. Tenemos también este otro espacio que formaba parte del Palacio Episcopal, que es ahora donde, se, donde es la tienda y las taquillas de la propia catedral, y ahí veis que es una zona abovedada con arcos fajones ligeramente apuntados, por eso parece indicar que es de una época tardorrománica. Eh, bueno, pues todo esto quedó destruido porque la iglesia gótica ocupa mucho más espacio y porque luego se han hecho. Restauraciones de aquella manera, ahora se hacen de nuevo excavaciones arqueológicas y van saliendo algún que otro dato, pero no son datos contundentes. ¿no? Y para terminar, pues hacemos un viaje también por la catedral eh, gótica, porque este año se cumple el octavo centenario desde que se puso la primera piedra, en 1221, y en este caso los protagonistas son. Fernando III, el santo, que consigue aglutinar de nuevo Castilla y León. Y por otro lado, el obispo Mauricio. ¿Quién era este señor? ¿Por qué es tan importante? Este señor había estudiado en la Universidad de París. Y este señor había viajado a Alemania a por Beatriz de Suabia. Y a la vuelta pasa por París. ¿Qué ve en París? Un edificio majestuoso, grandioso, un nuevo lenguaje arquitectónico que le fascina. Él ve cómo se construye en Notre Dame y dice. Yo quiero esto para Burgos. Burgos tiene que tener un edificio en consonancia al auge y al esplendor eh, económico eh, que, que estamos viviendo. ¿no? Tenemos que tener un edificio acorde. Así que entre el monarca y él se ponen manos a la obra de forma simbólica, evidentemente, y, aunque sí pusieron la primera piedra, y de esa manera eh, se empieza a construir la, la catedral. Podéis imaginar que aquí nadie sabía de, de gótico. Eh, por lo tanto, el maestro de obras tuvo que venir desde Francia, indudablemente, porque hay muchísimas conexiones con Chartres, con Amiens y con otras construcciones góticas eh, francesas. Sí tenemos el nombre de otro maestro de obras, eh, Enrique, y que, que, bueno, que se va a hacer cargo de las obras eh, a posteriori. Aquí tenéis la imagen de Mauricio y de Fernando III. Las obras continúan después del gótico. Aquí tenéis el cimborrio de Juan de, de Bolonia. Es una cúpula calada en forma de estrella espectacular, eh, pero como digo, es ya eh, obra del XIV y del XV, al igual que la capilla del Condestable, que es casi más grande que la propia cabecera. De nuevo, una, una bóveda estrellada espectacular, pero ya finales del gótico, inicios del, del Renacimiento. Y se añaden las agujas y las flechas de toda la catedral, desvirtuando un poco ¿no? el, el, la imagen original de esta, de esta fachada. La planta pues es una planta en, en cruz, como podéis ver, son tres, eh, tres naves completamente abovedadas, un crucero muy destacado en planta y eh, una gran cabecera. Fijaos, Chartres, son eh, catedrales cabezonas, ¿no? Eh, y además, aquí una característica de Burgos es que tiene un presbiterio muy profundo y, evidentemente, tienen la girola con una serie de capillas. Fijaos que son bóvedas cuatripartitas: uno, dos, tres y cuatro, pero en el centro hay un nervio, es un nervio espinazo que recorre toda la zona central. Aquí habría una, una bóveda, pero. Esta es la planta actual, ¿por qué? Pues porque a lo largo del siglo XIV, XV, XVI se han ido añadiendo, alterando, se han puesto capillas, se han quitado otras, entonces se ha desvirtuado por completo la, la planta, ¿no? Este es el alzado, eh, esta imagen es de Bourges, de, de esta otra catedral francesa, para que veáis las semejanzas, no es exactamente igual, aquí, claro, Burgos es la primera iglesia eh, gótica, de forma que todavía es un poco pesado, no es tan etéreo como el, el gótico francés que ya llevaba muchos años, pero bueno, eh, se ve la, la influencia de este arco abarcante con otros arcos más pequeños, los cuadrifolios, la, los ventanales y bueno, pues… Eh, poco a poco se introduce el, eh, el gótico. Aquí tenéis la cabecera, el crucero, este cimborrio, hemos dicho que es posterior, sostenido por eh, estas cuatro gigantescas columnas. Las bóvedas que decíamos cuatripartitas con este espinazo, que es una característica de algunos edificios de Burgos. El interior, para que veáis de nuevo el alzado y cómo el, eh, las vidrieras colorean el interior. Y luego las puertas. Tenemos la puerta del sur, eh, en la cual aparece una iconografía algo arcaica, porque es eh, Cristo con, con el tetramorfos, pero unas formas ya góticas, más naturalistas, más realistas. Fijaros ese rostro completamente idealizado. Aparece el tetramorfos, pero aparecen los evangelistas en sus escritorios. Entonces, como digo, es una iconografía arcaica más típica del románico, pero una estética que ya avanza el, el gótico. En, en las arquivoltas eh, tenemos eh, a los ancianos del Apocalipsis, tenemos también eh, a los a diferentes eh, ángeles y las artes liberales, mientras que en el dintel tenemos a los apóstoles, fijaos la variedad de posturas, la sensación de diálogo, eh, la naturalidad de los pliegues, de las posturas, más volumen en las figuras también propio del, del gótico. Coronería eh, está en el norte, es un juicio final: Cristo sentado enseñándonos la llaga, las llagas, flanqueado por la Virgen y San Juan, junto con otros ángeles que sostienen los instrumentos de la Pasión. Abajo, por aquí estáis viendo, bueno, aquí veis eh, también cómo resucitan eh, los muertos, hay diferentes ángeles. Y eh, como el demonio está intentando llevarse a, al avaricioso hacia su terreno para, para echarlo al, al infierno. ¿no? Y en las jambas eh, tenemos los apóstoles. Veis que hay... Da la sensación de que hay diferentes manos porque las calidades son distintas también. Y ya para terminar, la fachada eh, occidental, que es una fachada gótica en toda regla, una fachada en H, eh, con las torres, el rosetón, la división horizontal, la galería de esculturas, pero al poner esas agujas desvirtúa un poco la, la imagen, eh, como digo, original. ¿Qué es eso que tenéis ahí abajo? Pues son unas puertas de bronce. No sé si habéis oído toda esta, esta polémica. Son tres puertas realizadas por Antonio López, que representan a Dios Padre, a la Virgen y a Cristo Niño, que es un encargo del, 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 del obispado para sustituir a las puertas actuales, que según ellos no tienen ningún valor artístico, y con estas nuevas puertas, textualmente, serían la mayor aportación al templo en 200 años. Eh, os podéis imaginar cómo se ha puesto todo el mundo de la cultura porque estamos ante un edificio patrimonio mundial de la UNESCO. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana en este edificio eh, porque entonces a lo mejor te quitan el ser patrimonio de, de, la, de la humanidad. Entonces se ha firmado un manifiesto en contra de esta iniciativa, además de esto, eh, porque cuesta 1.200.000 euros. Entonces la polémica va por todos los sitios. Y bueno, pues hemos visto a lo largo de, de toda esta charla cómo en el siglo ix eh, 10 pues Burgos no tenía nada de especial, era como otras poblaciones. León o Oviedo eran ciudades más, más destacadas, pero por diferentes vicisitudes visit históricas. Pues Burgos está en un lugar estratégico, el camino de Santiago pasa por aquí, se desarrolla también más la ciudad, los monarcas están muy vinculados con, 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 con la ciudad y todo esto provoca el, el desarrollo en todos los aspectos hasta que llega a ser pues, una ciudad eh, imprescindible e importante en el siglo XIII. Como os decía, esto es solo una pincelada de todo lo que vamos a tratar en el tema del Camino de, de Santiago, así que si queréis saber más, no dudéis en, en apuntaros. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra presencia y también agradecer a, al Ayuntamiento, a la Casa de la Cultura, por seguir organizando estas actividades. Muchas gracias.